Vamos a cambiar de tema a nueva audiencia en el juicio por el crimen de Ángeles Rauso. Estamos en vivo, está trabajando Laura Mayocchi y tenemos que preguntarte, Laura, por la situación del policía que es un primo de la mujer de Mancheri. ¿Qué pasó con él? El cuñado de Mancheris, concretamente, Cecilio eh, Saetone. Estamos hablando del hombre que ingresó eh, en estas horas de la mañana como testigo y casi se va de estos tribunales de la calle Talcahuano, de este sexto piso, como eh, imputado. Recordemos, bueno, se va como imputado, pero casi detenido. Recordemos que los fiscales pidieron la detención de Cecilio eh, Saetone, eh, lo imputaron por encubrimiento agravado, eh, Roberto y Agustina, y por falso testimonio. Recordemos que finalmente el tribunal no dio. Lugar eh, a esta detención, y claro, lo que acusan, lo que están eh, interponiendo, es que incurrió en groseras eh, y variadas contradicciones. Bueno, no quedó detenido finalmente. Recordemos entonces que luego de un breve cuarto intermedio y un cimbronazo, donde esta noticia realmente causó mucha conmoción aquí en el tribunal, la audiencia continúa, esta audiencia eh, quinta continúa aquí en este tribunal, con eh, en este momento el relato. Del portero que vivía al lado de la familia de Ángeles Rawson, el portero que pudo ver eh, por las cámaras de seguridad eh, cómo Ángeles eh, regresaba a su domicilio eh, y lo hacía desde el campo de deportes aquella mañana, fatídica mañana del 10 de julio. Lo que queda por la tarde es también que declare el peluquero. ¿Qué ocurre con Dominga Torres, la mucama que esperaba todos los mediodías, eh, por supuesto, a la pequeña, a la jovencita? Bueno, va a declarar el miércoles entrante. Lo que ocurre ahora es el final de este cuarto intermedio, de las horas de la tarde, de esta quinta audiencia aquí en los tribunales de la calle Talcahuano. Gracias, Laura.